¿Quiere transar ganado terminado de faena, crianza, engorda o para reproducción? Su alternativa es una sola. Ferias Araucanía promueve, desarrolla y mantiene un mercado libre y transparente para la transacción de ganado. Lo esperamos en nuestros locales de remate, los martes en Temuco, jueves en Pitruquén y viernes en Victoria. Visítenos en Ferias Araucanía, una empresa con prestigio nacional. Porque somos de la zona, usted siempre prefiera Ferias Araucanía, una visión diferente y regional. Visítenos en www.feriasaraucanía.cl. Amigos de Rodeo TV, vamos a dar comienzo al relato del cuarto animal de esta serie mixta del 64º Campeonato Nacional de Rodeo acá en la Medialuna Monumental de Rancagua. En esta oportunidad estaré solo en los relatos porque está disfrutando un bonito momento mi compañero de labores, Marcelo Guzmán Ricard, que está viendo a sus dos padres participando en este cuarto animal. Está viendo cómo su padre Marcelo está con 16 puntos buenos junto al actual campeón de Chile, Germán Varela, en recuerdo a mi compadre, y está con su madre, que está haciendo historia, que sigue escribiendo historia en el rodeo. Primera vez que una mujer participa en un campeonato nacional, y de qué manera Michelita junto a Alfonso Ávila, actual vicecampeón de Chile en Estelite Recluta, están con 19, con reales posibilidades de clasificar para la final y hacer una historia que realmente se escaparía de todo pronóstico. No es por desmerecer y no creer que Michelita no esté preparada para una final nacional en Rancagua, pero si uno hubiese apostado las fichas por la participación de Michelita, diría, sí, están preparados para hacer un tremendo papel, pero llegar a una final, a lo mejor no estaría para el pronóstico de todos, digamos. Pero mi pronóstico sí estaba, creo que está corriendo una tremenda yegua. El compañero ha estado realmente soberbio, el actual vicecampeón de Chile, Andrés Alfonso Ávila, y todo puede pasar. Destaca la collera de Cardemil y Padilla, que están con 21, y los que están punteando, la collera del criadero Palmas de Peñaflor, de Moreno y hasta Uruaca, que están con 25. Por ahí también está con 19 la collera de Quillota, de Stambuk y Espinosa, y la otra collera participante en este cuarto animal es la collera de Melo y La B, en Alguacil y Chamboreado, que han tenido una tremenda participación, sobre todo el potro Chamboreado, de propiedad de don Fernando Soto, que le mando un gran saludo. Me vine con él en el bus desde Futrono, me voy a volver con él, así que ya estamos desafiados, que si le va bien a este cuarto animal, estamos desafiados para ir a comer, para ir a celebrar. Así que un gran saludo para él, y que se le pasen los nervios, que lo veo bastante nervioso y expectante. Estamos ya dando comienzo el cuarto animal con la collera número 3 de esta serie mixta de las asociaciones O'Higgins y Concepción, Germán Varela y Marcelo Guzmán Alvial, en recuerdo y mi compadre, que están con 16 unidades enfrentando este cuarto animal, 6, 5 y 5 los parciales en los tres primeros animales de rigor a la puerta. Michel Recardames con Alfonso Ávila, así que esta medialuna ya se va a empezar a encender. Vamos a ver qué pasa en la primera atajada. El campeón de Chile es Germán Varela, se puso muy chico, tijera en la cancha, un punto malo, tienen que retomar la carrera, se le complica un poco la situación. Se alcanza a poner, creo, Germán ahí, alcanza a entrar puesto en la zona de postura, tiene que darle carne a ese caballo, y cortó bandera salida. Cortó bandera de salida. Esta collera va a tener que hacer dos atajadas grandes, dos atajadas de cuatro, si quiere tener alguna opción de clasificar, porque la verdad es que entraron con el puntaje de corte, con 16 puntos buenos, y tienen que hacer una carrera grande para poder quedar entre los tres primeros lugares, los tres cupos que hay para la final del domingo. Ahí hizo una de cuatro, por lo menos de tres, bien grandecita, yo la vi de costillas libres, o que le pegó en la última costilla, podríamos decir, Marcelo Guzmán Alvial en mi compadre. Cuatro puntos buenos, dice la terna de jurados de Florín, Orfanópolos y Venegas, para la intervención de Marcelo Guzmán Alvial. A ver si hace la última tajada Germán Varela, tiene que hacerla grande también, tiene que hacerla. Le pegó a Lijar, pero con un remate bastante tibio en realidad. Esperemos lo que diga la terna de jurados. Atajada sin
Estoy de acuerdo con la terna de jurados, sí señor. Esta Collera estaría quedando con dos puntos buenos. Con tres puntos buenos, perdón, estaría quedando esta Collera de la asociaciones de las asociaciones O'Higgins y Concepción. Llegarían a 19, poco, yo creo que van a quedar cortos. Pero en el Apiñadero, la mujer que está marcando historia en el rodeo chileno, Michelle Recard Dames, para el orgullo de sus tres hijos, de sus padres, de toda la afición corralera, de toda la Asociación Concepción. Vamos a tener el privilegio que en esta temporada la vamos a tener más en el sur, ahí en la Asociación Río Cautín, en el Club Gorbea específicamente, según escuché por ahí rumores. Y estamos muy contentos y esperemos que Dios bendiga la intervención de Michelita en este cuarto animal y que pueda sacar pasajes y seguir escribiendo historia, y ya lo está haciendo en este 64º Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua. Corre la 4 de la Asociación Concepción, Michelle Recard y Alfonso Dávila, en el que recluta con 19.9. Estamos viendo ya, dando la última vuelta en el Apiñadero, la Collera de Michelle Recard y Alfonso Andrés Ávila. En Estelita y Recluta están con 19, 7, 8 y 4 los parciales. A ver qué pasa con esta Collera de la Asociación Concepción. Va Alfonso Ávila a la mano de adelante en el Recluta, la rea Michelle Recard en la Estelita. Se mete por dentro, bien Michelita, no pare el arreo. Va Alfonso Ávila con un buen perfil para puntuar. ¡Métale toro! Y hace la primera, a mi entender, Alfonso Ávila. A mi entender, le está poniendo tres puntos buenos en la primera. Esperemos lo que diga la terna de jurados. Tres puntos buenos, dice Florina Orfanópolos y Veneca, para la intervención de Alfonso Ávila. A ver si la Estelita no queda tan chiquitita ahora. Vaya más grandecita, mi Estelita. Dele carne a su yegua. Vaya ese grande ataje nomás. Y la hizo de tres para escribir un momento histórico. ¿Por qué no decirlo? Que era un cuarto animal. Michelita se agranda como el mejor de los jinetes varones que han participado en este campeonato nacional. Se agranda con una tranquilidad, con una sangre fría. Y como siempre digo mi frase, Michelita fue fría, certera y contundente en las quintas. Y ya le va abriendo el torito para estárselo un poco encantado. Le tiene que meter el estribo para firmarle el novillo en la última intervención. Alfonso Ávila, si la hace, clasifican. Tiene que hacerla despacito Alfonso y la hace de tres. Sí señor, para el deleite de la barra que está en la tajada de la mano de atrás. La gritería ahí que tiene a la mano de atrás el Tata Manuel, su hijo Marcelo, Gonzalo Sebastián, la señora Mónica Dames. Este momento es histórico en el rodeo chileno, señoras y señores. Creo no excederme en mis comentarios y creo que no estoy siendo desmesurado en decir que este es un momento histórico que se está viviendo en el rodeo chileno. Tuvieron que pasar alrededor de 28 años para que Michelita pudiera tener su oportunidad de correr en Rancagua. El año pasado completó, estuvo a punto, este año clasificó a la final. Y ahora escuche usted lo que dice el secretario para Recard y Ávila. 10 puntos buenos totalizan 29 y están virtualmente clasificados. Estamos viendo en el Apiñadero la Collera del Criadero La Hermida con Francisco Cardemil y Camilo Padilla en Festuca y Elegante. Están con 21, 7, 10 y 4 sus parciales. Se está poniendo emocionante este cuarto animal de la serie mixta tras la tremenda carrera de Michelle Recard Dames. Michelita, la querida Michelita de la Asociación Concepción, de la dinastía Recard, de la octava región. A ver qué hace ahora Camilo Padilla, el campeón de Chile del año 2003, vicecampeón el año 2008, 0 puntos en la primera. Ellos están con 21 y tienen que hacer las siguientes dos atajadas si quieren optar por la clasificación.
porque hay una collera con 25 de hasta Uruaga y Moreno que están virtualmente clasificados también. Aquí se tiene que agrandar Panchito Cardemil, se agranda, llega de las paletas. Yo creo que esa tajada puede ser puntuada sin lugar a duda de dos puntos buenos, a no ser que considere otra cosa la terna de jurados de Florino Orfanópulos y Venegas. Tremendo momento el que acabamos de vivir con Michelita Recari, con el actual vicecampeón de Chile, Alfonso Ávila. Cero nervios, con mucha tranquilidad. Creo que corrió muy inteligentemente la yegua Michelita a la mano de atrás, porque se la está yendo muy chica en algunas atajadas a la mano de atrás. Ahora la corrió grande con carne y llegó grandecita. A ver qué hace ahora Padilla en la última de la cabellera de Cardemil y el mismo Padilla. Cuatro buenos la atajada, a mi entender. Y estarían llegando 26 y dejan muy buena tarea a las colleras que las preceden. Cuatro puntos buenos para Camilo Padilla. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Tenían una buena cuenta de ahorros. Llegan a 26. Y por ahí yo creo que va a estar el puntaje de corte. Esa es la barrera a pasar los 26 puntos de Camilo Padilla y Francisco Cardemil. Perdón, llegaron a 28 unidades porque hicieron 7 buenos en la carrera. Se me quedó atrás la atajada de la mano de atrás, valga la redundancia, de 2 puntos buenos de Francisco Cardemil. Ahora estamos viendo a la collera de la Asociación Quillota, la collera de Juan Pablo Stambuk y Pedro Juan Espinosa en Bellaquita e Indio, que están con 19 puntos buenos enfrentando este cuarto animal. Esta collera tiene que hacer las 3 atajadas para optar por uno de los 3 cupos que da esta final. Vamos a ver lo que hace Pedro Juan Espinosa en la primera atajada en el potro Indio. 3 puntos buenos ya en la primera. Tenían que hacer 10 puntos, quedaron con 9 puntos, entrando con el puntaje de corte al tercer animal. Hicieron una muy buena carrera de 10 puntos buenos en el tercero, que los metió en la pelea. Y ahora parten con 4 buenos. A ver qué hace Stambuk para atrás. 4 más, soberbia atajada. Y ya están llegando los 28 de Padilla y Cardemil. Y podríamos tener un empate por ahí por el tercer lugar. Y si es que hacen la última, bueno, quedarían en el pasarían a la punta. A ver si pasa eso. 4 en la primera, 4 a la mano atrás. Muy bien Stambuk, Juan Pablo, si no me equivoco, debutante en un campeonato nacional, junto al Pedro Juan Espinosa, que al ser un jinete joven ya corrió varios nacionales. Ahí la hace de 3. Estarían haciendo una carrera de 12 puntos buenos. Él felicita a su potro, abraza a su compañero y con una carrera de 12 unidades estarían llegando a 31 puntos buenos no despreciables para ya asegurar la clasificación. Así es, porque quedan 2 colleras por correr y ellos ya tienen asegurados por lo menos el tercer lugar. Tres puntos buenos y esta collera asegura la clasificación. Muy buen desempeño después de que decayeron con una carrera de 1 bueno solamente en el tercer animal. En el segundo animal, rematan con 10 y 12 buenos en el tercer y cuarto animal respectivamente. Así que muy bien esta collera de jóvenes jinetes de la Asociación Quillota que pasaron a la punta. 12 puntos buenos.